that's my chica girl. Ain't nobody get me going better than my chica girl. तुम हो जो राहों में, तुम ही तुम हो निगाहों में, किसी दिन तो मेरे दिल को तो खोना ही था। तुम्हें देखा, तुम्हें चाहा, तुम्हें ढूंढा, तुम्हें पाया, तुम्हें पाके हुआ है जो वो होना ही था। चलो अब जो भी हो, तुम हाँ या ना कहो, मेरे दिल में तुम ही तुम हो, अब तो forever never। Bring it on, bring it on, bring it on, जाना like she loves some. Bring it back like she loves some. In the club with the lights off, but you acting shy for. Come and show me that you're with it, with it, with it, with it, with it. Stop playing, now you know that I'm with it, with it, with it, with it, with it, with it. What you acting shy for? Just give me you, just give me you, just give me you. That's all I wanna do. And if what they say is true, if it's true, I'ma give it to you. I may take a lot of stuff, guaranteed, I can back it up. I think I'ma call you bluff, hurry up, I'm waiting out front. You see me in the spotlight, ooh, I love your style. Show me what you got, cause I don't wanna waste my time. Gracias a la Municipalidad Provincial de Tacna, muy aparte de todos los premios ya mencionados. Y pues a representar a la feria, a la Feritac de la mejor manera. Esta noche ella se lleva dos títulos. ¡Tenemos Reina 2015! ¡Carolina Carnero Estumbe! ¡Reina de Tacna 2015! Hace entrega de la corona a nuestra Reina de Tacna 2014, señorita Claudia Fernanda Navarrete. Memorable para Carolina y toda su familia, quien la ha acompañado a lo largo de todo el certamen, al igual que sus amigos. Finalizamos
iniciamos este certamen de belleza, el más esperado de todo el año, el Reina de Tacna 2015. Y pues también elegimos esta noche a nuestra Miss Free Tag 2015. Y tengo el agrado, el orgullo, esa satisfacción de poder entrevistar a una gran amiga, Ronda Candela. Ella ha estudiado en el mismo colegio que yo, hemos crecido desde chiquitita, nos conocemos desde cuando teníamos 6-7 años. Así que muy contenta y felicitarla en cámaras, ya lo hice detrás de ella. Así que, Rondita, felicitaciones. Cuéntanos, ¿cómo ha sido la experiencia de ser una de las candidatas y ahora que ya tienes esta banda? Bueno, de todo, gracias, Claudia. Te quiero un montón y lo sabes. Y nada, esta ha sido una experiencia muy linda en la cual hemos compartido cosas nuevas con las chicas. La organización también ha sido innovadora este año. Y saludos para toda la gente. De habla gente, valga la redundancia, aconsejo a todas las chicas próximas a ser candidatas y reinas, sepan desenvolverse, tengan la soltura para poder transmitir, ¿no? Comunicarse y nada, que sean súper espontáneas, naturales y delicadas. Correcto. Listo, chicas. Entonces, Rondita, nos vemos en el concierto de Maluma, porque tú te llevas una de las entradas Platinum que nuestro amigo Juan Carlos Quillado nos va a entregar. A entrada doble es. Ah, correcto. Vamos a ir juntas entonces. Nos van a ver. Y la carrera de comunicaciones de la Universidad Privada de Tacna está de fiesta porque una de nuestras compañeras de clase de curso ha ganado el Reina de Tacna 2015. ¿Cómo estás, Caro? Bienvenida a las cámaras de Habla Gente y comenzar felicitándote porque sabemos que es un esfuerzo de semana tras semana. Muchas gracias, Claudia. Me siento muy emocionada, muy feliz de ver cómo todas las personas que quiero me están apoyando, personas que confiaron en mí desde un inicio. ¿Qué proyectos tienes en mente ahora para poner en práctica junto con la municipalidad? Sería bueno concordarlo con el alcalde para poder llevar a cabo todos los planes que tengo, poder aprobarlos y poder concluirlos. Exacto, llevarlos a cabo, porque sabemos que la corona no solamente se gana en la noche de elección, ¿no? Sino que es una tarea continua. Sí, de todas maneras, trabajar de la mano del alcalde en cada actividad y mejorar Tacna, ¿no? Es lo que queremos. ¿Cómo te has venido preparando a lo largo de estas semanas de certamen? Nos hemos venido preparando desde hace como 3 semanas, todas las noches, llegando tarde a casa. Este fue un esfuerzo, usar tacos todos los días, y sobre todo crear una linda amistad con todas mis compañeras. Sabemos que tienes un angelito en el cielo, Raúl Carnero, que te ha estado cuidando y te ha mandado todas las energías del mundo y que ha sido además compañero de Rodo. Sí, mi papi me debe haber mandado todas sus fuerzas desde el cielo. Te lo agradezco muchísimo. También a mi mamá, que está súper emocionada. Y todo muy lindo. Así es. Así que ya saben, chicos, a felicitar a Caro cuando la vean. Y ya tenemos Reina de Tacna 2015.